Hola, bienvenido al canal. Me conocen como RexPlays, pero mi nombre real es Abel. Decir que es la tercera vez o cuarta que intento grabar este vídeo, y es porque, bueno, al fin y al cabo, cuando lo acabo de editar, simplemente no me gusta cómo ha quedado. Como sabéis los que lleváis algún tiempo, aunque sea una semana, el canal es principalmente de Mercartour, y bueno, yo la verdad es que intento traer variedad al canal, porque en un principio iba a ser solo de Mario Kart Tour. Pero claro, Mario Kart Tour tampoco es que tenga mucho contenido. Y bueno, para los nuevos, que es para vosotros este vídeo, como dije al principio, bienvenidos. Y bueno, os voy a contar un poco de mí para que nos vayamos conociendo tú y yo. Y bueno, los que lleváis tiempo, simplemente pues mira, disfrutad del vídeo. Yo actualmente vivo en España, en concreto en Cataluña. Y ya no voy a decir tampoco mi calle, porque tal vez algún día viene alguien aquí a secuestrarme. Pero bueno, yo nací en Bolivia, pero a los un año mi madre me trajo aquí a España con ella. Y bueno, pues obviamente de vez en cuando, algún año he ido a Bolivia otra vez a visitar simplemente, pues mira, familia que tengo allí todavía. De hecho, tengo parte de mi familia aquí y allí otra parte, pero diré que aquí más. Luego, os voy a contar un poco de mis rasgos físicos para que podáis imaginarme un poco en vuestra mente, con vuestra imaginación. Que bueno, ¿por qué lo digo esto? Porque, para los que no lo sepáis, los bienvenidos, los nuevos del canal que estéis llegando, simplemente yo, a los 400 subs, iba a hacer un especial diciendo mi edad, y este es el especial en el cual voy a revelar mi edad. Pero eso sí, lo voy a dejar para el final. Y luego a los 1000 subs, que simplemente voy a enseñar mi cara. Y bueno, pues todavía queda tiempo para eso. Así que allá vamos con mis rasgos físicos. Yo tengo el pelo negro. Y de hecho me lo peino hacia abajo, es liso. Y además siempre suelo vestir de negro. La verdad es que es un color que me gusta bastante. Y de hecho, por esa razón, más de una vez me han llamado emo, pero bueno, no sé si a malas intenciones o a buenas, pero bueno, me dicen a veces emo, ¿vale? Luego, también tengo los ojos de color castaño oscuro, aunque la verdad yo siempre he pensado que los tenía negro, de color negro, y era en plan, ¿de qué color son esto, no? Yo digo, negro. Y luego un día me fijo en el espejo fijamente y digo, hostia, no son negros, son castaño oscuro, pero bueno. En fin, cosas mías. Y en cuanto a lo demás, no tengo nada más que destacar, aparte de que en mi mano tengo una marca de nacimiento, aunque yo diría que no es de nacimiento, diría que es una herida, pero bueno, mi madre dice que es de nacimiento. Y bueno, la tengo ahí en la mano, que es como un circulito un poco marrón. Luego también en la frente tengo un lunar, tampoco en el centro, pero hay más o menos en la frente anda. Y de hecho por eso unos amigos que tenía, bueno, se puede decir que seguimos siendo amigos, pero ya ni hablo con ellos. Y por eso también unos amigos que tenía me llamaban como Buda, como si tuviera un tercer ojo o algo así, que bueno, para eso ya está Tenshian. Luego, ¿cuál es mi color favorito? Ya lo he comentado en alguna que otra vez, pero para los nuevos os lo voy a contar. Antes me gustaba bastante el azul, de hecho, os cuento, de pequeño me gustaba bastante llevar camisas azules, llevar lo que viene a ser zapatillas, todo azul, pantalón deportivo, las gafas, que os comentaré algo en cuanto a eso, pero actualmente mi color favorito sin duda es el negro. Tal vez es porque estoy en esa etapa de sad boy, dark boy, como lo queráis llamar. Pero bueno, sí, me gusta bastante el negro. De hecho, como os comento, por esto el pelo negro y porque tengo el pelo hacia abajo casi, como si me estuviera cubriendo el ojo, es por lo que me llaman a veces emo. Pero bueno, vale, ahora en cuanto a lo de las gafas y una cosa más. Yo uso gafas, ¿vale? Comentaros que desde hace bastante tiempo, pero bueno, cada año tengo que volver a comprar otras, obviamente, porque la graduación cambia.
Pero bueno, algunos de estos años ya sí que dejaré de usar, que como os digo, llevo usando bastantes años. Luego, también comentar que llevo brackets, ¿vale? Desde hace año y medio más o menos. Y de hecho, dentro de poco me los van a quitar y me van a quitar mi sonrisa plateada, todo bonita. Que de hecho, gracias a... Bueno, esto es un poco extraño de contar, pero bueno. Me acuerdo que una chica me dijo que, hostia, tienes una buena sonrisa, no mames. Y en plan, qué chucha, pero bueno. Te voy a comentar un poco en cuanto a mi historia, en cuanto a girls o chicas, como lo queréis llamar. Que bueno, a mucha gente puede que no le interese, pero pues mira, para los nuevos tal vez sí que os interesa. Como comentaba, tengo brackets y por eso de vez en cuando se me escapa alguna que otra S, una C o Z donde no debería, ¿vale? Pero bueno, dentro de poco ya sé que me los van a quitar. Luego, en cuanto a animales, hablemos del tema animales. Yo nunca he tenido un animal en concreto, o sea, no se puede decir que nunca he tenido un animal. Y bueno, la verdad es que me gustan bastante los gatos. Me gustan bastante y me encanta tener uno. Y me preguntarás, ¿por qué no puedes? ¿No te dejan o qué? Y de hecho, mi madre también quiere un gato, ¿vale? O sea, le parece bien la idea de que tenga un gato aquí en casa. Pero claro, es alérgica al pelo del gato. Además, mi tía dice que si entra el gato, ella se va. En fin, cosas que pasan. Pero bueno, yo creo que si acabo de verdad adoptando un gato, seguramente le acaba cogiendo cariño, ya verás. Pero bueno. Luego, en cuanto a gustos, por ejemplo, de, yo qué sé, comida. No tengo una comida en especial favorita, pero sí es cierto que desde hace bastante tiempo, me gustan bastante los ravioles. Me gustan bastante los ravioles. Y aparte de eso, pues mira, de comida chatarra, simplemente durum. O sea, hamburguesa, ok, is nice, pero yo creo que el durum sin duda es la hostia, pero bueno. Ok, vale. Intento alargar esto un poco porque quiero dejar un poco así para el final, para que el vídeo sea más o menos profundo, lo de mi edad, pero bueno. Ok, vale. Luego, como decía, el canal al principio iba a ser simplemente de Mario Kart Tour, pero claro, Mario Kart Tour no es que tenga mucho contenido, la verdad. Una vez que pasa el primer día de la nueva temporada, es pues simplemente lo de siempre. Pero bueno, como veis, o supongo que habréis visto por ahí, yo qué sé, el canal tiene varios contenidos o apartados, y bueno, suelo subir algún que otro juego, ya sea Minecraft, Five Nights at Freddy's o, por ejemplo, juegos antiguos en emuladores. En cuanto a lo que uso para los vídeos y todo eso, actualmente estoy usando un Samsung S10 para todo, para grabar, para hacer directos y para jugar. Lo utilizo para todo y lo único que uso para grabar y editar son aplicaciones de móvil. Pues si alguien pensaba que editaba en ordenador o algo así, hacia lo pro, pues no. Edito en móvil y grabo en móvil, todo en móvil, vaya. Y de hecho, por pantalla están enseñando las tres aplicaciones que uso para mantener el canal. La primera para grabar los vídeos, la segunda para hacer los directos y la tercera para editar los vídeos. Ok, vale. Ahora creo que ya es hora de dar el bombazo, pero antes quiero decir también un poco de mi lado otaku, ¿vale? Mi lado otaku. Yo cuando empecé en YouTube, obviamente me he visto algún que otro anime. Y bueno, seguro que muchos de vosotros, o todos, al menos conoceréis Dragon Ball. O lo habréis visto por la tele, que bueno, es un clásico. Luego, como os decía, yo al principio del canal simplemente me había visto pocos animes, la verdad. Pero claro, mis subs últimamente me han vuelto otaku. Y a causa de eso me estoy viendo bastantes animes. En concreto, mis favoritos son Death Note y Nanatsu no Taizai. Que bueno, para quien no lo sepa, los siete pecados capitales, ¿vale?
Y bueno, esos son mis dos animes favoritos. Y de hecho, Death Note se podría decir que ha sido el primero que he visto. Y la verdad es que la primera vez que lo vi me causó una gran impresión. Y ojalá poder olvidarlo todo para poder verlo, para poder verlo otra vez como si fuera la primera vez. Que bueno, me he hecho un poco el lío, ¿vale? Hablando. Ahora sí, vamos con el bombazo. El especial 400 subs, que como sabéis, a los 1000 voy a revelar mi cara. Pero claro, ya queda bastante para eso. Ha llegado el momento de revelar mi edad. Y en este caso he cogido incluso mis dos DNIs. Tengo uno de España y uno de Bolivia de hace tiempo, que ya hace falta renovar, pero bueno. Para que veáis que no miento, ¿vale? Que bueno, ahora mismo lo estaréis viendo por pantalla. Y solo os pido una cosa. Para los que seáis nuevos diréis, ah bueno, ok, tienes tantos años. Pero para los que llevan tiempo, que pensaban que tenía, por ejemplo, 20, 18, 16 como mínimo, va a ser un poco en plan, wow, pensaba que tenías más. Y pues yo nací el 24 de octubre de 2005, así que por lo tanto, tengo 14 años. 14, ¿vale? Sé que muchos pensaban que tenía más y con esto, con esta revelación, solo os pido que me tratéis igual de siempre. Solo por el hecho de tener 14, pues no quiero que me tratéis diferente, ¿vale? Que ya me imagino aquí la gente, pues mira, siendo más family friendly conmigo. Pero bueno, como os digo, para este caso tengo que sacar foto a dos DNIs por si alguien no me creía. Y bueno, efectivamente, este año voy a cumplir 15 y apenas tengo 14, que bueno, es bastante poco. Y la verdad no tengo nada más que decir. Y bueno, si eres nuevo en el canal, más que bienvenido. Y la verdad, te agradecería que te suscribas y dejes tu like. Que bueno, pues poco a poco va creciendo el canal. Y bueno, ya si eres antiguo, veterano o de hace una semana, pues espero que hayas disfrutado el vídeo conociéndome un poco más a fondo. Mis gustos, un poco de todo, vaya. Y bueno, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Bye bye.